¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su bienvenida. Esta exposición vamos a dividirla en cuatro partes. La primera de ellas es vamos a ver la visión de la Dirección de Exportaciones. La segunda, vamos a ver cómo se gestiona el conocimiento para que ustedes corroboren de que todo lo que van a ver en las herramientas es información fidedigna. También vamos a ver el ecosistema digital de PROM Perú. Y por último, vamos a hacer un pequeño vistazo al proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos de la Dirección de Exportaciones para el 2020, que es el nuevo portal de exportaciones. Comencemos con una máxima que ya estoy seguro que ustedes la deben haber escuchado en algún momento. Las tecnologías de la información impulsan el comercio internacional. Si no usamos tecnologías de la información, si no estamos en constante innovación, en la búsqueda de la transformación digital, vamos a quedar en la obsolescencia. Pero no se preocupen, PROM Perú sabe bien esto y vamos a tratar de apoyar a los exportadores peruanos para que se suban al tren y podamos seguir adelante. Les hablé un poco sobre la transformación digital, bueno, mencioné la transformación digital hace un momento, y esto es uno de los pilares de la visión de la Dirección de Exportaciones. Pero no se trata solamente de la digitalización de la información y los procesos, cosa que no está mal. Está bien que todo se digitalice, no solamente por un tema ecológico, sino también por un tema de eficiencia. Pero la transformación digital va mucho más allá. Estamos hablando de un cambio cultural de las organizaciones para que se centren en el cliente. No en su beneficio, no en el tema institucional, sino en las necesidades del cliente, utilizando la innovación y tecnología para poder lograr ese objetivo. Otro de los pilares en la visión de nuestra dirección es la inteligencia artificial. Entiéndase como que las plataformas, aplicaciones móviles y herramientas digitales contarán con una programación inteligente que asistirá, aconsejará y ofrecerá información personalizada a los exportadores de forma automatizada, las 24/7, 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin intervención humana que la limite. Esto porque es importante. Lo que pasa es de que cuando ustedes tienen algún problema dentro del proceso exportador, no quieren que les den soluciones o respuestas generales que puedan aplicar un montón de casos, porque su caso es particular. Entonces, a través de este tipo de software de programación especial y avanzada, vamos a lograr que no tengan que venir o no tengan que llamar necesariamente a la asistencia PROM Perú, que no está mal, pero que tiene limitantes físicas. Las personas que trabajan respondiendo los correos y las llamadas tienen un horario de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una necesidad que está fuera de ese horario, si ustedes tienen un problema un fin de semana, no van a poder tener de repente la respuesta inmediata que requieren los negocios. Entonces, a través de este nuevo cambio de paradigma de la inteligencia artificial, vamos a lograr que estas plataformas digitales la respondan ustedes de manera personalizada y lo más cercano posible a la necesidad que ustedes tienen en cualquier momento, en el momento que ustedes lo requieran. Otro tema también es la realidad virtual. Nosotros queremos que las ruedas de negocio sean llevadas a un siguiente nivel. ¿A qué nos referimos con esto? Acortar las distancias, reducir los costos, optimizar el tiempo y facilitar el contacto comercial sin perder la confianza que generan las negociaciones cara a cara. Esto significa que no tengamos que traer a compradores internacionales de afuera necesariamente a una de las ferias como por ejemplo Perú Moda o Expo Alimentaria, por poner ejemplos, sino que a través de la tecnología ustedes puedan estar sentados enfrente de una computadora, inclusive de repente con un visor especial, para que puedan comunicarse con compradores internacionales en Japón, Estados Unidos o Europa. Entonces, esto no solamente va a tener los beneficios que acabo de mencionar, sino que va a poder beneficiar a más exportadores. Actualmente, por más que nosotros quisiéramos, como PROM Perú, que muchos exportadores participan de las ruedas de negocio, por el hecho de que es presencial, es un limitante en número, entonces en cupos. A través de estas ruedas de negocio en realidad virtual, vamos a poder lograr que muchos más exportadores participen. Es una manera de democratizar las oportunidades comerciales que pueden lograr. Y bueno, brevemente, la gestión del conocimiento. Como ven, hay tres etapas. La integración, la difusión y la interacción. En la integración están todas las fuentes y bases de datos de las cuales PROM Perú obtiene la data para poder mostrar en la difusión, que son las plataformas digitales, el nuevo portal del exportador,
el Marketplace B2B, que es una plataforma que también se va a lanzar este año para los compradores internacionales, que ya lo voy a mencionar brevemente después, y aparte también dashboards de Business Intelligence, Infotrade y CRM. Y a través de las plataformas Match y Rutex se logra una interacción. En Match, de repente ya muchos de ustedes lo conocen, lo voy a mencionar más adelante, es una plataforma donde ustedes van a poder participar de los eventos de promoción comercial de PromPerú, y en Rutex ustedes van a poder interactuar con los especialistas en comercio exterior que los van a capacitar dentro del programa de la ruta exportadora. Y ahora, si me permiten, voy a pasar un breve video. Este video es del año pasado, pero aún tiene validez, para que de manera un poco más didáctica puedan ver cuál es el ecosistema digital de PromPerú. PromPerú pone a disposición de los exportadores y potenciales exportadores peruanos un ecosistema digital que les permitirá potenciar sus capacidades para lograr una exportación exitosa. Las plataformas y herramientas digitales se organizan en 5 grupos. En inteligencia comercial se cuenta con el portal CISEX, Sistema Integrado de Comercio Exterior, y la web Infotrade. Ambas brindan información y cifras relevantes para la toma de decisiones. Las herramientas logísticas contienen información de las rutas marítimas y aéreas para exportar. Además, un directorio de empresas logísticas internacionales. Las plataformas web sobre calidad y regulaciones son RAM, Requisitos de Acceso a Mercados, que muestra requerimientos básicos exigidos por los principales destinos, y Plaguicidas LMR, la cual permite conocer la legislación internacional sobre el uso de estos productos. La primera de las herramientas financieras a disposición es el simulador financiero, el cual permite planificar y proyectar el préstamo necesario para realizar la exportación. Las plataformas de promoción comercial buscan generar oportunidades de negocio entre los exportadores peruanos y compradores extranjeros. Estas son las websites de Ruedas de Negocios y Perú Trade Now. Y ahora, PromPerú lanzará 2 nuevas plataformas digitales, LATE y el Aula Virtual. LATE es la nueva plataforma web de exportación asistida, dirigida especialmente a las pymes exportadoras. Ellas podrán acceder a información actualizada y a herramientas online los 365 días del año. Mediante simulaciones amigables e intuitivas, LATE guiará paso a paso a las pymes a través de los 5 puntos clave del proceso exportador: inteligencia de mercados, requisitos no arancelarios, requisitos arancelarios, logística, costos y financiamiento. El aula virtual es la plataforma e-learning donde los exportadores autopotenciarán sus capacidades técnicas y lograrán certificarse exitosamente para participar en los eventos de promoción comercial de PromPerú. Cuenta con 7 módulos que representan las etapas más importantes del proceso de exportación. Por medio de videos cortos, Exportberto guiará a los exportadores con un lenguaje amigable a través de diversas situaciones reales para que aprender de comercio exterior sea sencillo. Próximamente, PromPerú lanzará un novedoso aplicativo multiplataforma que permitirá a los exportadores gestionar eficientemente citas de negocios, oportunidades comerciales y mantenerse en contacto con los compradores internacionales en todo momento. También modernizará el portal CISEX a la nueva versión 3.0, con contenidos y herramientas personalizadas para cada tipo de exportador, y así ofrecerles una asistencia inteligente que comprenda con anticipación sus necesidades. PromPerú continuará nutriendo su ecosistema digital para continuar apoyando a los empresarios peruanos y así posicionar al Perú a través de sus productos de exportación. Muy bien, ahora vamos a pasar a navegar entre las plataformas que se han mencionado. La principal de todas, y apuesto a que algunos de los que nos acompañan presencialmente y también online conocen, es cisex.gob.pe. Vamos a mostrar de manera resumida cuáles son las principales secciones. En realidad vamos a tratar de navegar por todas y vamos a explicar brevemente qué información ustedes pueden encontrar allí. Para hacerlo más dinámico, les pediría, y por favor, no sé si el equipo de la transmisión digital pueden hacer, si las preguntas llegan en cualquier momento, me las hacen llegar. Para que esto sea un poco más dinámico, no nos aburramos y de repente tienen una duda, si lo dejan hasta el final, tal vez se olviden de preguntar. Entonces, vemos que hay 4 cuadrantes, bueno, fuera del banner principal, donde se van a ver principales herramientas o herramientas importantes, vamos a ver 4 cuadrantes en donde ustedes
Lo primero que está acá en Producto Mercado, van a poder encontrar data estadística de del producto que les interesa exportar. Necesito que me den, por ejemplo, un nombre de producto, por favor. Ah, chocolate es como que producto terminado, pero cacao de repente, podemos hablar. Pero vamos a hablar de repente del cacao, como producto base. Vamos a ver si hay. ¿Le parece? Ponemos cacao acá. Colocamos cacao, a ver, aquí está, en búsqueda de producto, y damos a buscar. Entonces, acá vemos un poco más de detalles acerca de las partidas asociadas a ese producto del cacao. Como ven, acá está como inclusive como grano, cacao en polvo, pasta de cacao, y muy probablemente también haya chocolate, pero sería cuestión de buscar. Acá van a poder encontrar la variación en el precio FOB de 2017 a 2018. No hay 2019 aún porque tengan en cuenta que para tener la data de este año tenemos que esperar a que todo el transcurso de los 12 meses se haya desarrollado. Más abajo van a poder encontrar información del mundo, de los principales 10 países importadores, de los 10 países exportadores, el comercio en el Perú, cuáles son las principales empresas que exportan ese producto. Ojo, que si ustedes quieren, por ejemplo, revisar el tema del cacao en polvo, simplemente hacen clic en la partida, en el número que está ahí, y la información de abajo cambia de acuerdo a la partida que han seleccionado acá. Entonces, seguimos. Como les dije, van a salir las principales empresas exportadoras. ¿Cuáles son los principales mercados a los cuales nosotros exportamos ese producto? Por ejemplo, la pasta de cacao, los principales mercados a los cuales exportamos son Estados Unidos, Argentina, Australia, Colombia y Chile. ¿Y cómo está la variación entre el último, bueno, el 2017 y el 2018? Para ver más o menos cómo va la tendencia, positiva o negativa, en cuanto a la exportación de ese producto. Y abajo hay precio FOB referencial en kilogramos. Tengan en cuenta que este precio FOB de repente les va a ser más útil para ciertos sectores, de repente como agro, y va a ser un poco más complicado utilizar para vestimenta y decoración. Pero igual es algo válido que les pueda ayudar. Ah, claro, está en la parte de arriba, cisex.gob.pe, con doble I, S-I-I-C-E-X. Sí, bueno, después cuando le compartamos la diapositiva, ahí también va a estar la dirección, no se preocupen. Entonces, ya expliqué para qué sirve ese cuadrante. Bueno, y también pueden hacer búsquedas por mercados. Por favor, me dicen un mercado en particular. Canadá. Seleccionamos Canadá, buscamos acá. Vamos a la C, Canadá. Hacemos clic en el mercado, vamos en buscar. Esperamos unos segundos. Y vamos a ver cuáles son las principales, los principales importadores de Canadá. ¿Cuáles son los principales exportadores a Canadá? Las principales partidas importadas. ¿Qué es lo que Canadá consume? ¿Qué es lo que Canadá exporta en este caso? Pero también relacionado a Perú. ¿Cuáles son las importaciones peruanas y cuáles son las importaciones peruanas por sector hacia este mercado? Como ven, es información estadística, pero no es complicada de usar. Bueno, último, para no olvidarme, también menciona lo que es la balanza comercial. Ustedes deben saber el tema de las importaciones versus las exportaciones del mercado. Si un mercado al cual pensamos ir tiene más importaciones que exportaciones, por más que eso puede decir que hay más oportunidad para productos de otros países, significa que de repente la economía del país no es la mejor, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Esto es con respecto al primer cuadrante que les mencioné. ¿Hay alguna duda con respecto al uso de estas dos cajas de acá, de búsqueda por producto o búsqueda por mercado? ¿Está claro? No hay problema, me pueden interrumpir. 2017-2018. Hasta el 2018 está actualizado. En el cuadrante superior derecho van a ver el tema de información de los sectores productivos, que son los 5 sectores que ustedes ya conocen, pero algo importante y relevante acá son los productos priorizados en el 2019. Esta información nosotros la subimos los primeros meses de cada año. Acá ustedes van a poder identificar si el producto que ustedes quieren exportar o al mercado al cual quieren exportar es uno de los que ha sido seleccionados por Perú como priorizados para ese año en particular. Entonces, acá ven, dentro de servicios, por ejemplo, el tema del marketing digital está priorizado para Latinoamérica. En el tema de agronegocios está priorizado el café, cacao y derivados para Estados Unidos, Emiratos Árabes, Inglaterra, Rusia, etc.
En el tema de manufacturas, vemos que autopartes está priorizado para México, Colombia, Chile, Bolivia. ¿Esto qué significa? Que los esfuerzos de los especialistas de cada sector y también los eventos en los que PromPerú participe van a estar enfocados hacia estos productos y esos mercados. No significa que si ustedes exportan hacia otros mercados o tienen otros productos en mente no les vamos a ayudar, pero definitivamente la priorización va a ser diferente. Vemos abajo, en la parte inferior izquierda, que está la sección de facilitación para la exportación. Acá van a haber temas logísticos, temas de acceso y regulaciones, y también el tema financiero. Vamos a ver de repente finanzas para exportaciones, porque ese es un tema bastante amplio que no está siendo muy explotado por los exportadores. Entonces, cuando entramos a la sección de finanzas para el comercio exterior, no solamente vamos a ver las herramientas digitales que voy a explicar más adelante, sino también más información financiera. Y uno de los documentos interesantes es este de acá, la oferta financiera de comercio exterior, está en la parte inferior. Este es un documento en PDF bastante sencillo, donde ustedes van a poder encontrar instituciones financieras que les pueden dar préstamos para su exportación, pero no solamente instituciones financieras peruanas o de repente instituciones que no son bancos peruanos, como Concitec, que también ayudan, sino organizaciones internacionales que pueden facilitarles a ustedes préstamos con muy bajos intereses. Y yo creo que eso es algo importante tener en cuenta, fondos de inversión, etcétera. Les recomiendo que se lean este documento, no es muy complicado, las cosas están claras, y también el tema de los requisitos, ¿vale? Entonces volvemos a CISEX. Y en la parte inferior derecha está todo lo referente a capacitaciones, como es el miércoles de exportador, en donde estamos ahorita. Pero también los programas ad hoc, el aula virtual, que lo vamos a conocer más adelante, y hay guías para exportar. ¿Perdón? ¿Documentos para exportación? Vamos a entrar para guías para exportar. Acá el flash no nos ayuda. Pero recojo su pregunta y al final, ¿le parece si le indico dónde va a estar? No se preocupe. Gracias. Dentro de CISEX, una de las secciones más importantes que tenemos y les recomiendo visitar, es un poco más complicada de leer tal vez, es Inteligencia de Mercados. Está acá justo abajo, debajo del banner al centro, se identifica claramente, espero. Hacemos clic acá y van a poder ingresar a toda la información de Inteligencia de Mercados que PromPerú realiza. Perdón. Si vemos de primera mano la información destacada, vemos que acá vamos a poder encontrar infografías sobre productos en mercados en particular, nuevos lanzamientos de productos en mercados interesantes. Perdón. Por ejemplo, puré de banana orgánico en Ecuador, limpiador facial masculino con extracto de quinoa en Francia. Entonces, es muy probable que nosotros todavía no exportemos un limpiador facial de quinoa, ni siquiera facilitemos de repente el producto quinoa para este tipo de manufacturas. Pero lo bueno de esta información es que nos da como que un norte, hacia dónde están yendo las tendencias, hacia dónde están yendo los mercados. Porque más que concentrarnos en el producto que tenemos, tenemos que pensar cuáles son las necesidades del mundo que queremos solucionar. Y como nosotros, ¿no? De repente, no muchos, podemos agenciarnos la posibilidad de viajar a N países en el mundo para poder ver los mercados. Yo les recomiendo que visiten esta información porque acá de manera lo más sencilla posible y con gráficos van a poder ver cuáles son las tendencias a nivel mundial. También vemos que hay informes especializados de oportunidades comerciales para un producto y un mercado en particular. En este caso son langostinos en Grecia y en Corea del Sur. Y también vamos a ver perfiles de producto mercado, como por ejemplo Granada en la Unión Europea. Para ver no solamente los últimos estudios de mercado, y puedan ver todos, inclusive los de años anteriores, les recomiendo que acá utilicen este selector que vemos acá. Ustedes acá seleccionan el sector al cual pertenece el producto que quieren vender, por ejemplo, industria de la vestimenta, hacen clic y toda la información que está acá abajo va a cambiar. Por ejemplo, vamos a ver estudios especializados. Y acá van a ver estudios especializados relacionados al sector que hemos marcado, vestimenta y decoración. Por ejemplo, el mercado mundial del calzado, prendas de algodón en Reino Unido,
Reporte de desempeño, línea de alpaca en el trimestre 2019, mantas de lana y pelo fino en Europa, etc. Entonces, acá van a poder cambiar el sector que les interesa y toda la información de abajo, el submenú que ven en gris, también va a cambiar. Eso es para que aprendamos cómo usarlo. Hay una sección de infografías en el menú secundario, van a poder acceder a ella y ven que hay infografías de muchos temas y son con información muy actualizada. Por ejemplo, el mercado de la moda en Japón. Hacemos clic en ella y vamos a ver de manera interesante y hasta un poco entretenida, diría yo, información general, pero que es necesaria para tomar decisiones si vamos o no vamos a cierto mercado, sobre esta industria en Japón. Les recomiendo que de vez en cuando cambien el ver Netflix en sus momentos de ocio por revisar las infografías, que como ven no es algo nada aburrido, sino es bastante interesante de leer. Regresamos, y otra sección importante también son los boletines. No sé si ustedes están suscritos en los boletines de inteligencia de mercado. Si no están, por favor, hagan clic en este botón donde dice inscríbete aquí, para que puedan registrar su correo y nosotros les enviemos información muy importante acerca de exportaciones. Lo enviamos 4 veces al mes, entonces una cada semana. Por ejemplo, vamos a ingresar a uno de ellos y acá vemos el tipo de información que vamos a ver, desde desarrollo de mercados, facilitación y logística, sectores productivos, van a poder ver los últimos informes especializados y noticias relevantes de tendencias. Todo esto en su correo electrónico, sin tener la necesidad de que ustedes lo tengan que buscar, si se suscriben al boletín en el botón que dice inscríbete aquí. Salimos de la parte de inteligencia de mercados y vamos a ver lo que es promoción comercial, el primer menú principal a la izquierda. Acá vamos a ver el calendario de actividades 2019. Si ustedes están interesados, quiero ir a una nueva rueda de negocio, quiero ir a una feria comercial para exponer mi producto al mundo, acá van a poder visualizar, lo agrandamos, cuáles son las principales ferias y eventos a los cuales PromPerú tiene pensado participar en el mundo. Acá lo van a poder ver, el nombre, el tipo, el sector, las fechas, la ciudad, etcétera. Y también el especialista a cargo para que ustedes puedan nominarse como para participar. Ojo que, de todas maneras, toda esta información va a estar mucho más fácil de interactuar en Match, que al que pueden acceder desde este banner, que lo vamos a detallar más adelante. Otra de las secciones importantes es la ruta exportadora. Si bien la ruta exportadora tiene una web que es rutex.promperu.gov.pe, acá van a poder visualizar cuáles son todos los pasos, cuáles son las secciones, para que ustedes vean en dónde están y a dónde tienen que ir y todos los servicios que PromPerú les puede ayudar. Seguimos y vemos que también hay información sobre regiones. Esta es información un poco más estadística por regiones. Les puede interesar o no, esto está más dirigido a las directores, por ejemplo, o a las cámaras de comercio, pero también ustedes pueden visitarla. Otra parte importante es regulaciones para exportar. No sé si ustedes han tratado alguna vez de buscar la información, no sé, quieren importar, hablemos en borrador, uvas a Japón. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para importar uvas a Japón? ¿Hay tratados de libre comercio en Japón para yo exportar uvas o voy a tener que pagar un arancel del 15-20%? Toda esta información la van a poder encontrar en esta sección que he mencionado. Van a poder encontrar el acceso a la web de requisitos de acceso de mercados RAM, a la web de plaguicidas y a las guías internacionales acerca de tratados y requisitos a los principales mercados de exportación. Estados Unidos, la Unión Europea, México, Tailandia, Sudáfrica, Ecuador, Chile, Rusia, etc. Esto puedes acceder desde el menú principal Regulaciones para exportar. Vas a poder también visualizar cuáles son los acuerdos comerciales actuales que tenemos con todo el mundo. Esto es importante porque el pagar aranceles o no puede definir qué tan competitiva va a ser nuestra oferta en tema de precios. También van a poder ver el tema de exporta fácil. Hay muchos exportadores que están comenzando a usarlo seguido, especialmente para, de repente no para exportar agronegocios o productos de agro, sino para exportar prendas de vestir, decoración, etc. Cosas un poco más sencillas de enviar en paquetes pequeños. Y finalmente pueden ver información acerca de comercio sostenible, sobre biocomercio.
Esta es una nueva sección donde van a poder encontrar información elemental si es que ustedes ven que su línea de negocio va enfocada al biocomercio y a la sostenibilidad. Inclusive con videos acerca de casos de éxito. Bueno, esto es ISEX. Si tienen alguna duda con respecto a esta herramienta, podemos hacerlo. Perdóname, de repente en digital hay alguna pregunta sobre ISEX o podemos avanzar. ISEX.go.pe. Usted también puede googlearlo, ISEX Prom Perú, y le va a salir. Así que no hay problema. Alejandro, tenemos una consulta. Si bien no está referida directamente a las herramientas del ISEX, de repente podrías darle algún alcance. Si quiero llevar 10 kilogramos de cacao al extranjero, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir? 10 kilogramos de cacao. Lo que sucede es que es una pregunta un poco complicada en el sentido de que tenemos que nosotros entender cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu público objetivo. O sea, entiendo de que de repente pensamos que tenemos un producto básico o el que sea, 10 kilogramos de cacao, puedo exportarlo a cualquier lugar. Sí y no, depende. ¿Cómo lo quieres exportar? ¿Lo quieres exportar como producto básico? Puede ser, no está mal. Por ejemplo, si nosotros tenemos naranjas y queremos exportar naranjas tal cual la fruta, en países como Holanda, que valoran los productos que son naturales, lo van a recibir con los brazos abiertos. Pero en este caso, tendríamos que averiguar un poquito más acerca de qué mercados van a requerir esos 10 kilogramos. Perdón, Daniel, me dijiste 10 kilogramos, ¿verdad? 10 kilogramos de cacao, porque primero que nada es algo bastante pequeño, es una cantidad bastante pequeña. De repente se están refiriendo a muestras en la pregunta. En el caso que ustedes quieran enviar una muestra hacia algún comprador internacional potencial que quiere ser su cliente, lo pueden hacer a través de Exporta Fácil. 10 kilos, yo creo que, de repente no 10 kilos en sí, sino un poco menos, pero es la cantidad indicada para que pueda ser evaluado por el comprador en el destino. En el caso que no sea así y en verdad quieran exportar 10 kilos, yo diría que hay un problema ahí porque 10 kilos de un producto de agro no es viable. No, ni aunque sea el mejor café del mundo, porque, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que mejorar en el país es de que, si bien tenemos café de calidad, café muy fino, inclusive hay muchos premios que hemos ganado a nivel internacional, el detalle es de que no tenemos cantidad de ese producto. No llegamos a la cantidad que los mercados o los compradores internacionales van a poder considerar atractivo para mostrarlo ya sea en tiendas gourmet, en los mercados de destino o en supermercados. Entonces, hay que primero pensar bastante cuáles son las necesidades del mundo y para eso te recomiendo que vayas a Inteligencia de Mercados, por ejemplo, lo que mencioné. Vamos a Inteligencia de Mercados, vamos en la parte inferior Agro y Agroindustria. Y acá, por favor, trata de navegar en los estudios especializados, en las guías de mercado, en los nuevos lanzamientos y en perfil producto, porque en alguno de esos documentos se va a mencionar el café y el cacao. Entonces, ahí vas a poder ver, de repente, si hay alguna necesidad en especial, en algún mercado en particular, en donde pequeñas cantidades de tu producto pueden ser consideradas una exportación. Entonces, es cuestión de investigar. Discúlpame, no tengo la información así específica para decirte a dónde podrías ir, pero el primer paso que creo que es el que debes hacer es navegar en ISEX, en la parte de inteligencia de mercados, ir a la parte inferior, agro y agroindustria, y navegar entre todas esas opciones secundarias para que encuentres en qué mercados está requiriendo el producto que quieres exportar. ¿Perdón? Esa es una muy buena pregunta. Estos estudios nosotros no lo hacemos de lo que googleamos, y no sé, ponemos a ver qué mercado compra cacao y nos sale resultados y hacemos copy paste. No es eso. Nosotros tenemos un presupuesto para hacer prospecciones comerciales en cada uno de estos mercados. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros contratamos a consultores especializados en exportación, en negocios internacionales de ese mercado en particular, para que haga una investigación in situ acerca del producto y los canales de distribución, la logística, el tema de precios, cómo lo consume el consumidor final, valga la redundancia, y también el personal de Prom Perú de Inteligencia de Mercados viaja hacia este mercado, se entrevista con compradores internacionales y con toda esa información redacta los documentos. Entonces, es información muy valiosa y como es tan complicado de hacerla, lamentablemente no tenemos tanta como quisiéramos.
Entonces hay que valorar bastante la cantidad o los productos que tenemos acá en los estudios, y obviamente nosotros tenemos el compromiso de seguir creciendo esta información conforme pasen los años. Perdón. Sí, dígame, adelante. ¿Se puede buscar clientes en el mundo con esta herramienta o otra herramienta? Con esta de CISEX no hay una sección especial donde te ayude con el tema de costos. Si bien te dice cuáles son los precios FOB promedio o cómo ha sido la evolución en el mundo, no es que te ayude con esa información, pero tenemos una herramienta que sí, que la voy a mencionar más adelante, así que no te vayas, tienes que estar atento. Y acerca de la otra pregunta sobre compradores internacionales, en esta página no vas a poder encontrar específicamente compradores, pero sí en Match. Y no es que te vayamos a dar un directorio de compradores, porque no sé si me permites una pequeña discusión acerca al respecto. Muchos de los exportadores que visita PromPerú nos pide compradores. Y no está mal, comprendemos que ese es su fin, vender. Pero tienen que comprendernos que nosotros, como institución responsable, no podemos darle a todos una lista de 200, 100, 50 o 1000 compradores, porque lo primero que van a hacer ustedes, y no está mal, es enviarles correos con propuestas comerciales. Imagínense que ustedes fueran el comprador internacional, ¿vale? Ustedes son el comprador internacional, están en Francia, y de un día a otro, en una semana, reciben 3000 correos de exportadores peruanos. Entonces, algo que puede ser de repente una necesidad positiva de su parte, se vuelve como si fuera un cuchillo de doble filo en nuestra contra, haciendo que el Perú como oferta exportable sea conocido como spam. Entonces, hay que ser relevante siempre. Entonces, hay que ver los canales correctos para conseguir estos compradores internacionales. Match es una plataforma en donde usted le va a mostrar cuáles son los eventos de promoción comercial a los que puede acceder, postular. PromPerú lo va a evaluar. No le prometo a usted que va a poder participar en todos los eventos, sería mentirle. Usted tiene que cumplir ciertos requisitos para que nosotros nos aseguremos que la oferta exportable peruana que presentamos a los compradores internacionales sea de calidad. Si es así, va a poder participar en estos eventos. Usted no va a tener que gastar mucho, PromPerú, tengo entendido que ayuda económicamente para que pueda llevar un stand de repente a Francia, a China inclusive, pero también vamos a tener otra opción para de repente las empresas es que no pueden invertir porque recién están comenzando, empresas exportadoras que tienen todas las capacidades, pero el músculo financiero de repente es un poco débil aún. Vamos a lanzar este año en diciembre, esto les aviso como así en exclusiva, que vamos a lanzar la plataforma de Marketplace B2B. Es un esfuerzo que se ha trabajado con el Mincetur y con la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para que los exportadores peruanos tengan un Marketplace, que para las personas que no conozcan ese término, es una página web donde ustedes van a poder crear su tienda online, gratuita. Ustedes ingresan, se registran, crean su tienda online con toda la información comercial de su empresa, con los servicios que dan, con su historia, y van a poder colocar sus productos. No sé, ¿de qué sectores usted me puede decir, por favor? No hay ningún problema, que sea de servicios. No sé, que el tema de maquila, por poner un ejemplo así burdo. El tema de maquila, va a poner ahí que usted hace maquila de tal tipo de productos, etcétera. Entonces, compradores internacionales o empresas de Latinoamérica, que es lo más cercano, de repente de Chile, Ecuador, estoy poniendo un ejemplo, van a poder, cuando googleen, necesito servicio en maquila o necesito este otro servicio en Google, va a poder salir la oferta que usted ha colocado dentro de este marketplace. Y así va usted de manera fácil, los 365 días del año, va a tener la posibilidad de encontrar nuevos compradores internacionales. Entonces, estas son formas no invasivas de poder contactarse con estos compradores. Entonces, más adelante vamos a hablar del tema, pero bueno, para poder responder su pregunta, eso es lo que ofrecemos como PromPerú. Alejandro, solamente una acotación para el público asistente. Los que desean hacer una consulta, por favor, levanten la mano para poder acercarles el micrófono, debido a que hay una transmisión. Y para nuestros usuarios que nos siguen en línea, no olvidar que el tema es herramientas y plataformas digitales de PromPerú para mejorar la exportación, y por lo tanto las preguntas deben estar alineadas a ese tema. Nada más, Alejandro, gracias. No hay otra pregunta, disculpa, Daniel.
Dice, las ferias son muy onerosas, por ello que las pymes exportadoras necesitan clientes para prospectar. Más que un comentario, más que una consulta, creo que es un comentario. Ah, vale. Entonces, sí. ¿Podemos seguir o tienes alguna duda? ¿Seguros? Ya, no hay problema. En algún momento, si se les ocurre una pregunta, láncenla, por favor. Ya sea de una plataforma que hemos pasado, no interesa. El objetivo es que ustedes salgan de acá con un norte claro en cuanto a qué herramientas les van a servir en su negocio. La otra que vamos a hablar es Latte. Tal vez hayan escuchado de Latte, hemos hecho una pequeña campaña de difusión y si no lo han escuchado es nuestro error, mil disculpas. El próximo año vamos a comenzar a difundirla con más fuerza. Latte es un simulador comercial dirigido a las pymes, pero que lo puede usar cualquiera. ¿Por qué está dirigido a las pymes? Porque las pymes son empresas exportadoras muy eficientes muchas veces, pero que tienen el personal corto. O sea, no tienen de repente alguien dedicado a inteligencia de mercados así ad hoc, sino que una persona cumple múltiples funciones y por ende el tiempo que le puede dedicar a todas esas funciones es limitado. Nosotros lo sabemos, sabemos cuál es la realidad nacional. Entonces, a través de Latte les vamos a dar información de los 5 pasos importantes del proceso exportador resumidas en un solo lugar. ¿Esto qué significa? Que ustedes no van a tener que ir a distintas plataformas web de distintas instituciones, no van a tener que ir a uno u otro lado para poder tener toda la información básica para que ustedes decidan, ok, tenía esta idea de negocio sobre este producto y sobre este mercado y he validado en Latte que es un producto, que es una oportunidad rentable. Entonces, me decido exportar. O si ya estoy exportando, de repente estoy exportando palta a un mercado de Estados Unidos, por ejemplo, palta Hass, y con Latte ingreso y verifico que este producto palta lo puedo diversificar a otro mercado, de repente Holanda, y hay oportunidad y es viable. Ok, ya no dependo de un mercado. Si tengo problemas con Estados Unidos, voy a poder ir a otro mercado y ya lo tengo listo ya. O si tengo de repente un producto como el cacao y lo vendo como granos de repente, o en la forma más básica, veo que tenían idea de vender como pasta de cacao. Ah, en Latte he verificado que la pasta de cacao en Corea del Sur es algo rentable, entonces me voy para allá. Sin más, para no hablar de manera abstracta, vamos a pasar a revisar. Pero ojo, cualquiera se puede registrar, los invito a registrarse simplemente acá en el botón inferior debajo de ingresar, hace clic en registrarse y les va a pedir algunos 3 o 4 tipos de información muy básica para que ustedes puedan acceder a la plataforma. La idea no es que ponerle barreras, sino poder conocerlos un poquito más. Y bueno, ya cuando tengan tiempo, no lo hago ahora porque estamos ya con una hora de la hora y media que teníamos destinada a esta exposición. Vean por favor el video de Latte, el spot es muy bonito, muy simpático y muy motivador. Bueno, ingresemos a la plataforma. Eso es lo primero que van a ver. Tienen que ingresar a inicio en el botón de acá. Justo tenía una idea, perdón. Vamos a tratar de resolver esa respuesta, ese producto, pero quisiera de repente de manera digital para que también interactúen con nosotros. Si de manera digital pueden mencionar un producto en particular, por favor, a través del chat, de redes sociales. También podría ser, pero vamos a dar la oportunidad digital a ver si es que no responden en 5 segundos, vamos con ustedes. A ver, ¿hay alguien ahí? 5, 4, 3, 2, no hay. Bueno, se cerró. Ahora sí, por acá. Me dijeron higos, me dijeron ¿qué más? Camote y otro producto más por atrás. Mango. Fibra alpaca, perdón. Ya, a ver, vamos a ir por ahí primero y después vamos por acá. Harina de pota, ¿no? Pota. Demás moluscos, incluso harina, polvo, etc. Cuando tú pones el producto, automáticamente el Latte te va a botar de manera inteligente opciones relacionadas. ¿Vale? Entonces, imaginemos que es congelado, excepto congelado. Vamos a ir por la primera. ¿Vale? Selecciono harina de pota con la partida que yo creo que es la indicada. Nuevamente acá vuelvo a seleccionarla. Hago clic en el botoncito. Y el segundo paso es seleccionar un país. Si bien, ustedes díganme un país, por favor, al cual, si ustedes tendrían el negocio de pota, quisieran exportarlo. Japón, muy bien. Japón es un país interesante para los productos del sector pesca. Selecciono el país y acá comenzamos con lo interesante. Uy, no me acompaña el micro, perdón. En la parte de la derecha se ha abierto un cuadro con una lista de 5 países.
¿Vale? Entonces, si vemos, Japón aparece como segundo. ¿Qué significa esto? Que la... Gracias. Ahora vamos a movernos un poquito. Tampoco quiero quedarme dormido. Así que, ¿qué significa que Japón aparezca en el número 2? Significa que el mercado que hemos seleccionado es el segundo consumidor a nivel mundial de ese producto. El tercero es China, el cuarto Italia, quinto Hong Kong. No significa que sea que es el consumidor de ese producto de exportación peruana, sino el producto en general, exportado por muchos países. Entonces, ¿de qué me ayuda este cuadro? Imaginemos que no hayamos puesto ninguno de esos cinco países, sino hayamos puesto, no sé, a ver, Francia, ¿vale? Entonces, si yo colocaba en el punto anterior por destino Francia, no me iba a aparecer acá o me iba a aparecer en la última fila con un número X, ¿no? El séptimo, decimoquinto lugar. ¿Esto en qué nos ayuda? En que nosotros de manera ya rápida vamos a ver si el mercado al cual estábamos apuntando es rentable o no. Entonces, esto ya de por sí es una ayuda para no tener que seguir invirtiendo tiempo en vano. Obviamente podríamos seguir eligiendo Francia, aunque esté en el puesto decimoquinto, por poner un ejemplo, y vamos a obtener la información. Pero, ¿qué más rico que mercados que en verdad tienen esa necesidad y esa demanda de mi producto? Entonces, es la importancia de este cuadro que acaba de aparecer en LATE. Bueno, seguimos seleccionando Japón. Seguimos con Japón entonces, hacemos clic en el puntito y LATE va a comenzar a buscar la información acerca de los principales países importadores en los últimos 3 años de la partida. Lo que hemos visto en el cuadro anterior, pero ya un poco más detallado y con cifras. También vamos a ver cuáles son los principales países proveedores en los últimos 3 años de esta partida para saber quiénes son los que con los mercados que estamos compitiendo. Dígame. Lo que sucede es de que es una observación bastante, bastante real. No, lo que sucede es de que sí y no. Si lo vemos así como cifra fría, puede ser que tenga sentido lo que me estás mencionando. Lo digo, voy a poner un ejemplo práctico. Vale. Un producto icónico y producto de bandera, el pisco peruano. Nosotros nos matamos con Chile tratando de hacer prevalecer el producto originario de Perú. A la hora de tener el pisco, no tiene ni siquiera un punto de comparación con lo que exporta Chile, con lo que ellos llaman pisco. Sí. No, no sé si me dejo entender. Sí, clarísimo. Lo que sucede es de que ese... Tiene razón, pero tendríamos que analizar un poco más. ¿Qué calidad de bebida espirituosa exporta Chile? Y no es por el tema de ser nacionalista, patriota ni nada de eso, sino que si analizamos eso vamos a poder ver que el pisco chileno está yendo al segmento medio del consumidor de los países extranjeros, ¿vale? O sea, exporta cantidades industriales, como usted dice, pero al sector medio. Entonces, si nosotros vamos a atacar el sector medio de Inglaterra, por poner un ejemplo de Reino Unido, que es uno de los principales países sibaritas en el tema de bebidas espirituosas, si vamos a exportar al sector medio a Inglaterra, vamos a perder, porque Chile tiene cantidad y por ende puede colocar los precios que le dé la gana. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Si tenemos un producto excelente, ¿por qué no vamos a segmentos más altos? Al sector premium, al sector de lujo, de bebidas espirituosas. Ahí hay un nicho de mercado que sí podemos explotar. Acá no lo vamos a ver, porque acá son cifras totales. Acá vamos de repente, si hubiésemos buscado pisco, vamos a vernos abrumados por las grandes exportaciones de Chile y vamos a pensar lo que usted dijo, ¿no? Que no tenemos oportunidades, que ya está, la competencia es demasiado abismal, lo que yo voy a exportar es demasiado poco, no vamos a poder entrar al mercado. Pero eso tenemos que completar la información con lo que estamos abajo. Vamos a saltearnos un producto, un ratito para ver la respuesta, que es estudios de mercado sobre la partida. Parece que sobre este producto no hay, pero si hubiésemos escogido pisco, podría asegurarte que en esta sección de acá, en esta sección de acá, voy a bajarlo un poco porque no soy tan alto, un segundo, aquí está. En esta sección de acá vamos a poder ver lo que está en CISEX, los que le dije que podían navegar en la parte de abajo de inteligencia de mercados, lo van a poder ver también acá. Entonces, va a completar la información estadística fría que tienen arriba, con estudios de mercado, donde de repente le va a mencionar lo que le he comentado, la oportunidad en el nicho premium en Inglaterra o el Reino Unido u otro mercado, donde los piscos de calidad peruanos a precios altos
tienen una entrada. Porque Chile, por más que exporte lo que quiera exportar, al sector que va a atacar, y le puedo apostar eso, es al sector medio. Información que nos provee la página, lo que nosotros tenemos como producción en este momento y como producción a futuro. Digamos que la información que está arriba debería ser un poco más aterrizada. Lo que digo es que es importante los 5 principales o los 10 principales mercados, pero también los de abajo, si es que se adecúan a, o nosotros estamos en capacidad de poder atender a estos mercados de repente. Vale, ahora sí está clarísimo. Vamos a tener en cuenta eso. Esa información de los 10, 15 mercados, lo puedes encontrar en CISEX, en la parte de cuando pones la partida, te bota la información estadística, está un poco más extenso. Acá, para hacerlo un poco más fácil y didáctico de entender, nos hemos reducido la cantidad, pero creo que es muy válido tu observación y vamos a ver cómo de repente en la próxima actualización del ATE permitimos que de alguna u otra manera, de repente a través de un clic extra, los exportadores puedan ver un listado mucho más grande. Muchas gracias por la observación. Entonces, para volver... van a poder ver las estadísticas macro de este producto y algo muy importante que muchos exportadores preguntan y piden es ¿cómo le pongo el precio a mi producto? ¿Estoy de repente cobrando muy caro con respecto a la competencia? Acá a través de este gráfico van a ver cuál es la fluctuación del precio FOB con respecto a esa partida. Y bueno, como les mencioné, en la parte de abajo iba a estar lo de estudios de mercado y también los eventos en los que puede participar si es que tú produces esta partida. Haces clic en más información y te va a dar los detalles. No te permite inscribirte porque para eso tienes que ir a Match, que la vamos a ver después. Bueno, entonces, para no quedarnos acá, seguimos, ponemos clic en siguiente para ver cuál es el siguiente paso que nos va a ayudar LATE, que son el tema de requisitos no arancelarios. Con requisitos no arancelarios nos referimos a los requisitos, al tema de tratados de libre comercio, a los impuestos que tenemos que pagar como una exportación, fuera la que sea. En este caso, no hay ningún tipo de tratado de libre comercio para este producto en Japón, así que vamos a tener que pagar los aranceles que nos pidan. Y después vamos a ver los requisitos. Perdónenme, estoy confundido, es un error. En la parte anterior son requisitos no arancelarios, o sea que no tienen nada que ver con aranceles. Son los requisitos en el tema de etiquetado, en el tema de certificados, en el tema de qué características tiene que tener mi producto para poder entrar al mercado. Disculpa, se está cortando un poco eso acá. En esa sección va todo lo que no tiene que ver con impuestos. Mil disculpas por el error. Y lamentablemente todavía no tenemos información sobre esta partida. Otras partidas un poco más conocidas, les aseguro que sí va a encontrar información. El tercer paso es lo que les había mencionado antes, el tema de acuerdos comerciales. Entonces ya me parecía raro que con Japón no tuviéramos un acuerdo comercial. Y en efecto, lo tenemos. Seleccionamos acá, hacemos clic y más abajo vamos a tener los detalles sobre los beneficios que nos da este Tratado de Libre Comercio y también sobre cuáles son los productos restringidos o prohibidos. Seguimos con el siguiente paso. Y vamos a ver el tema de la logística. ¿Cómo envío mi producto? ¿A través de barco o a través de avión? Tal vez todos pensamos a través de barco es lo más fácil o lo normal porque cuesta menos, pero va a depender de cuál es el comprador que tengamos y hacia qué público final va nuestro producto. Entonces, para que ustedes vean que de repente el transporte aéreo no es tan caro, no es de repente sí aplica para su modelo de negocio, pueden hacer clic en aéreo, seleccionan Lima y van a ver cuáles son las rutas posibles hacia Japón. Como ven, acá hay una sola ruta, la marcan y ven cuál es el tarifa promedio por flete, ¿no? Ya sea de 0, 5 kilos, 100, etc. Van a poder ver la variedad de opciones que les da el proveedor. La cantidad total de kilogramos, vamos a llenar
un número en particular, cantidad de mercadería, vamos a poner un número X, la unidad seleccionada, vamos a colocar cajas, las medidas de la caja, solamente para continuar. Y al final les va a decir cuáles son las líneas aéreas disponibles. Entonces, con esta información ustedes ya se van a hacer una idea de si yo exporto con avión, va a tener que tener estas características, va a demorar ese tiempo, hay esas posibilidades de proveedores. Y con barco lo mismo. Si ustedes quieren ver a más detalle esta información, abajo hay los links a las herramientas ad hoc de rutas aéreas y rutas marítimas, donde le muestran esta información un poco más dinámica. Seguimos y vemos a la última parte, a lo que es los costes y financiamiento. Me hubiese gustado con ustedes hacer una pequeña simulación, pero por tiempo no lo vamos a poder realizar. En líneas generales, ustedes acá van a poder saber cuánto cuesta o cuánto vale su exportación. ¿Y para qué es esto? Para que de manera fácil ustedes puedan, con toda esta información, porque al final cuando dan clic en el botón finalizar, van a tener un PDF con un resumen ejecutivo de todos los pasos que hemos visto. Con toda esta información ustedes, les aseguro que si van a un banco, el banco les va a evaluar de manera más rápida si es que ustedes son un cliente interesante para cualquier producto financiero que les va a ayudar con su exportación. Entonces, esto es LATE. Si ustedes tienen alguna duda o requieren asistencia, van a poder tener acá los contactos de SAE. Acá en la oficina de Basadre tenemos teléfono, ayuda presencial y también por correo, para que les puedan ayudar con alguna duda en el manejo de LATE si es necesario. Y también en el tema de ayuda, algunos términos que tal vez ustedes no conocen, para que puedan saber de qué trata. Esta es la plataforma LATE, no sé si tienen alguna consulta al respecto, por favor. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Está claro? ¿En digital tenemos consultas, Daniel? Se refieren al Marketplace B2B de repente. Lo que pasa es que todavía no lo hemos lanzado, lo vamos a lanzar en diciembre. Como les dije, es una manera exclusiva y también porque les quiero dar como que nociones de que PromPerú nos estamos esforzando no solamente por los canales tradicionales, que son las ruedas de negocio, las ferias, sino estamos viendo otros tipos de canales alternativos para que ustedes, sin tener que invertir y tener que forzarse económicamente, puedan mostrar su producto al mundo. Este Marketplace va a ser lanzado en diciembre. Hemos hecho invitaciones a un grupo selecto de exportadores para que hagan las pruebas piloto. Si ustedes creen que también quieren unirse a estas pruebas, me podrían mandar un correo hacia avega@promperu.gob.pe, repito, avega@promperu.gob.pe, para que me den cierta información y yo les puedo invitarlo a las capacitaciones y así ustedes puedan acceder al programa piloto. Como dije, este Marketplace se va a lanzar en diciembre y a partir del próximo año, del segundo trimestre, vamos a hacer una campaña de difusión en los principales mercados internacionales para que los compradores internacionales conozcan de esta plataforma. Sepan que en Marketplace B2B, el nombre todavía no es ese, no se preocupen, estamos trabajando en ponerle un nombre así bastante marketero. Queremos que los compradores internacionales tengan la seguridad de que en esta plataforma de Marketplace van a encontrar la mejor oferta exportable con exportadores de calidad. Entonces, eso es lo que se viene para el 2020. No hay ninguna otra pregunta. Vamos a continuar, vamos a saltearnos un poco porque quiero responder la pregunta del señor acerca de los costos, ¿verdad? Me dijo cómo podría ver el tema de costos, ¿cierto? Acá puede entrar al simulador de costos de exportación, que es la URL, como ven arriba, costos.promperu.gob.pe. Repito, si lo quieren anotar, pero igual va a estar en la presentación, costos.promperu.gob.pe. No se asusten, para acceder a esta plataforma no es que no sea gratuita, simplemente tienen que registrarse nuevamente. No es una barrera, sino que nosotros queremos conocerlos. Queremos conocer quiénes son los exportadores, qué necesidades tienen cuando ingresan a nuestras plataformas. Te registras acá, pones no tienes una cuenta, regístrate aquí. Llenas esta información que es súper sencilla. Como ves, son menos de 10
campos para llenar, te registras y vas a poder ingresar. Ahorita no voy a poder hacer la dinámica completa de la simulación. Si hay necesidad, y lo digo en digital también, si hay herramientas que ustedes consideran que son interesantes para que hagamos una simulación completa, por favor colóquenlo en los comentarios y también en la encuesta para que nosotros hagamos capacitaciones especiales sobre plataformas específicas, ¿vale? En esta plataforma de simulador de costos con exportación va a ser un poco larga, no le miento, va a ser un poco larga de llenar cuando usted ingrese, pero le voy a pedir información básica, perdón, información específica, detallada. No les vamos a pedir cosas que no va a poder conseguir, para que usted a través de los campos que va a llenar y de la selección de opciones que va a escoger, al final le va a decir, ¿sabe qué? Su exportación tiene estos costos fijos, estos costos variables, y a partir de eso usted va a poder ver cuánto margen puede aplicarle al precio final para ver cuánto va a ganar. Entonces, nuevamente, le invito a que en la encuesta coloque que propone una capacitación sobre esta herramienta para que a futuro lo podamos desarrollar con más paciencia. Vamos a ver el tema de herramientas logísticas para la exportación antes que se acabe esta exposición. Pueden entrar a herramientaslogisticas.cisex.gob.pe. Desde el mismo CISEX van a ver que hay un banner para esta herramienta, el cuarto. Aquí está, hacen clic y van a poder ingresar. Y también cuando googleen herramientas logísticas PROM Perú, les va a salir de resultado. ¿Cuáles son las principales herramientas logísticas? La que trata sobre las rutas marítimas, rutas aéreas, el directorio logístico y lo que hemos mencionado hace un ratito, herramienta costos de exportación. Las rutas aéreas y marítimas son estas plataformas donde, por ejemplo, dígame un país, por favor, rápidamente. ¿China o Chile? ¿Qué te parece China? Para que sea un poco más complicado, porque Chile es relativamente cerca. No está mal, pero vamos por lo difícil. Y un aeropuerto. No. Y hemos elegido una opción tan difícil que todavía no tenemos información sobre China, mil disculpas. Estamos trabajando en ella. Por favor, otro mercado, si fueran tan amables. Singapur. Yo creo que Singapur sí tenemos. Vamos a ver. Ah, aquí está. Seleccionamos el aeropuerto en Singapur, damos en la lupa y vamos a ver la información de cuánto tiempo se demora, cuáles son las rutas, cuáles son los precios por kilo, que eso es muy importante, y demás data necesaria para que nosotros tomemos la decisión si es que esa forma de enviar nuestros productos es la mejor para nuestro modelo de negocio y para el comprador que tenemos. Entonces, no puedo ir más a detalle por temas del tiempo, pero ustedes nuevamente les invito a que prueben, seleccionen el mercado, el aeropuerto, y ya tienen la información. Acá, en la parte de la derecha, en el menú de la derecha, van a poder tener información un poco más acerca de los elementos unitarios de carga, cómo se manejan los términos, cómo son los contenedores, un poco los mapas a los principales mercados a los que tenemos información. Y acá hay también un botón de sugerencias para que cualquier duda que tengan lo escriban por ahí, o si no, llamen a SAE, los teléfonos, supongo que Daniel les va a ofrecer a después cuáles son los correos de SAE y los teléfonos, para que ustedes, si tienen duda de cualquier herramienta que voy a mencionar acá, ellos les van a poder hacer un paseo por ella, una simulación a través del teléfono y les va a ayudar en cualquier duda que tengan. ¿Alguna duda a través de digital? ¿Seguimos? Vale. Con rutas marítimas es lo mismo. Vamos a tratar de llenar rápidamente uno. Elegimos un puerto de origen, que son los tres más importantes en Perú, pero vamos por Callao. En un país, por favor, y no me digan Afganistán. No se vale Afganistán. Otro país. Vale. Ah, que está España, sí lo tenemos. Yo les recomiendo que cuando seleccionen un puerto, seleccionen la opción todos para tener una visión macro. Vamos en continuar. Y acá les va a mencionar cuáles son las rutas posibles. Nuevamente les recomiendo que seleccionen todos, en este caso solo hay una, pero cuando escojan, por ejemplo, Estados Unidos, les va a mostrar como 5 o 6 rutas. Hacen clic en mostrar rutas, y acá les va a decir cuáles los puertos de destino por los cuales pasa este barco hasta llegar a su destino, cuáles son los contenedores, los precios por contenedores de 20 pies, 40 pies, el refrigerado, cómo se trabaja la mercadería consolidada, que es importante cuando no vamos a llegar a completar un container con nuestro producto,
los días de tránsito, la frecuencia de salida y cuáles son las líneas navieras que van hacia esos mercados. Toda esta información la tienen y van a también ver un mapa simpático acerca de cuál es la ruta del barquito que vamos a contratar en referencia al destino que vamos a llegar. Vemos que este barco de acá no solamente llega a Barcelona, y para llegar a Barcelona, perdón, tiene que seguir una ruta un poco más larga, ¿no? Esta es la ruta marítima y la ruta aérea. ¿Hay alguna pregunta con relación a ambos? Sí, dígame. Definitivamente hay una limitación, no en cuanto a productos, sino en cuanto a container. De repente no hay mucha disponibilidad por container refrigerado en alguno de los puertos secundarios, o muchas de las líneas que van a mercados lejanos no necesariamente pasan por ese puerto, por Matarani o por el otro que, perdón, que está acá. Exacto, entonces generalmente las principales navieras salen del Callao. Entonces, ustedes con esto no van a tener que irse al puerto de Matarani o estar llamando al puerto de Paita para decirle, oye, sale un barco con container refrigerado hacia, no sé, de Japón, si no lo vas a poder verificar acá rápidamente. Esta es información que se actualiza cada 6 meses, así que es fidedigna y yo creo que les va a ser de ayuda. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ah, dígame. Correcto. El producto no es el problema. El detalle es que haya líneas navieras que paran en Paita para recoger productos que van al mercado que tú quieres ir. Puede ser que de repente vayan a Panamá, a Estados Unidos, que son mercados cercanos, pero mercados lejanos de repente no pasan por Paita. Simplemente llegan a Callao y ahí siguen de frente. Ese es el detalle que tienes que verificar. ¿Alguna otra pregunta en digital? Sí, dígame. Es totalmente diferente. Digamos que para enviarlo, yo supongo que se refiere a Exporta Fácil por ser post o... No, Exporta Fácil es un servicio especial que tiene costes. No podría llamarlos como que nosotros o el Estado está asumiendo parte de los gastos, pero digamos que los costos son bastante competitivos, son muy baratos. ¿Por qué? Porque tiene un límite de peso. Creo que no puedes enviar más de 3 o 10 kilos, 10 kilos si no me equivoco. ¿Perdón? Gracias por la corrección. Exactamente, 30 kilos. Entonces, si vas a exportar 30 kilos en un producto X, no te conviene mandarlo por línea aérea, ni por barco, ni aunque sea mercancía consolidada. No hay manera, ¿no? Porque se va a demorar un poquito de repente y los costes que te van a pedir van a ser excesivos con lo que te ofrece Exporta Fácil. Eso más o menos es la diferencia. ¿Alguna consulta o en digital tal vez? ¿Daniel? No, sigamos entonces. Vamos a aprovechar los 10 minutos que nos faltan. Ah, directorio logístico. ¿Quién de ustedes ha tenido problemas al momento de encontrar un socio logístico? No sé, si ustedes de repente tienen su negocio en Junín y tienen que traer su mercadería hasta Lima, encontraron una empresa de transportes, un operador comercial, un operador logístico, ¿o les ha sido fácil encontrar la información sobre ellos? ¿Perdón? Exacto. Entonces, y si a alguno de ustedes le ha sido fácil, por favor, ven un día a pararse adelante para que exponga, ya que a muchos de nuestros exportadores le va a ser bastante útil, ¿no? Para bien o para mal, el tema logístico en el Perú es un poco complicado. No tenemos la logística que Estados Unidos tiene, por ejemplo, y que hace que Amazon sea un éxito, porque te hace que un producto del oeste al este llegue en 2 días o en 1. Entonces, esta realidad somos muy conscientes de ella, por eso hemos hecho el esfuerzo de esta plataforma de directorio logístico.promperú.gob.pe, donde ustedes van a poder encontrar a la fecha 176 empresas logísticas, pero son empresas logísticas en las cuales nosotros PromPerú ha validado que da un buen servicio de calidad. Entonces, porque sabemos que lamentablemente aún siempre hay proveedores que velan por sus propios intereses y no por de su cliente, que somos nosotros, ¿no? Los exportadores. Entonces, cuando hagan consulta,
vayan a ponen el servicio que buscan. En este caso, de repente, lo más clásico es agente de aduana. Y pueden poner, colocar más detalles como el país, bueno, el país es Perú, obviamente, la ciudad, empresa, etcétera. Pero con estos dos o con solamente el escoger el servicio, hace clic en buscar y ya les va a salir una lista de proveedores que nosotros aseguramos que da un servicio de calidad. Entonces, acá ven el proveedor, por ejemplo, Gama Cargo SAC, está el número de RUC, los puertos que da servicio, Lima y Empaita, por ejemplo, y los servicios que dan, ¿no? Todo transporte nacional de carga, agente de aduana, y puede ser que muchas de estas empresas den varios servicios que a ustedes les facilita la vida. Ya no tienen que contratar un servicio de repente de transporte terrestre hacia el puerto, y además otro agente de aduana, sino una misma empresa que haga todo. Y eso es eficiencia. Entonces, acá en la lupa, ven el detalle de la dirección, correo, web, etc. ¿No? No les aseguramos que todos van a ser los más baratos, porque no es la idea. Nuestro objetivo no ha sido mostrar acá empresas baratas, sino empresas buenas. Obviamente, hay, como ustedes ven, hay bastante variedad, por ende, el que haya bastante competencia hace o nos asegura de que los precios sean competitivos. ¿Vale? Eso es lo relevante de esta plataforma de directorio logístico. Y si ustedes tienen algún amigo que tiene su empresa logística, se puede registrar acá. Hace clic en registro, llena sus datos y PromPerú los visita para verificar que los servicios que den sean den un buen servicio en realidad. ¿Alguna duda con respecto a esta plataforma de directorio logístico, por favor? ¿No? ¿En digital tampoco? ¿Todo claro? Genial, avanzamos. El simulador financiero. Nuevamente, ¿hay alguien acá que sea un capo en el tema de finanzas, de exportación, que se pasee por todos los bancos, que sepa de memoria los precios de las cartas fianzas, etcétera? ¿O les ha sido complicado el tema de encontrar financiamiento, de apoyo con los bancos, etcétera? Interpretaré su silencio como que ha sido complicado, porque en realidad sí lo es. Entonces, no solamente porque los bancos nos piden muchos papeles y están en todo su derecho, ¿no? Pero también porque tenemos que ir de banco en banco, paseándonos, invirtiendo tiempo que podríamos usarlo de diferente manera, un poco más productiva, tal vez, en averiguar cuáles son las condiciones, cuáles son los precios, etc. El simulador financiero es una herramienta bastante básica, pero con información súper relevante. Ustedes, sentados desde su oficina, van a poder comparar a precios de los principales productos bancarios relacionados a exportaciones. Por ejemplo, en medios de pago vemos todo lo que es transferencias, cobranzas, cartas de crédito. En financiamiento vemos lo que es financiamiento preembarque, posembarque, factoring, compra de documentos. En cuanto a garantías, cartas fianzas y envío de dinero, bueno, el clásico, ¿no? A través de Western Union, etc. Así que, perdón, he hecho clic. ¿Hay algún producto financiero que quieran verlo para poner de ejemplo? No sé, de repente un medio de pago, una garantía, tal vez. ¿En digital tenemos alguna consulta al respecto? ¿No? Entonces vamos a hacer el ejemplo de la carta fianza, lo más clásico. Hacemos clic en carta fianza. En seleccionar banco, seleccionamos todos porque queremos compararlos. Elegir monto, pongamos $100,000, por poner un ejemplo básico. Y un periodo, 30, 60, 90 días, coloquemos 60. Y vamos a calcular. Entonces, acá, de un solo golpe de vista, tenemos a los principales bancos y cuánto es lo que nos cobran por el producto de carta fianza. Pero ojo, acá hay un detalle. Por ejemplo, ven que el Banco Interamericano nos cobra $5,000 por una carta fianza de $100,000. Y en cambio el Banco de Comercio solo $900. Ustedes ya dijeron, de frente me voy con el Banco de Comercio. Tranquilos, porque lo que les recomendamos es que hagan un pequeño clic en cada uno de los bancos para ver los detalles. ¿Vale? Porque los detalles van a determinar si es que hay costos que no nos han que lo ponen como variable. Entonces, si hay costos variables, es posible que esto de 977 suba mucho más. Y en el Banco Interamericano de Finanzas, que es tan caro, también nos dice cuáles son los conceptos que nos están cobrando. Entonces, no solamente van a poder comparar fácilmente, sino verificar las condiciones que cada banco y las variables que cada uno está teniendo en cuenta. Entonces, los invito a ingresar a simuladorfinanciero.promperu.gov.pe
para que de manera hasta inclusive lúdica puedan fácilmente ver cuánto cuesta el producto o financiero que ustedes están necesitando. ¿Alguna consulta con respecto a ese simulador? ¿En digital tampoco? Seguimos entonces. Esta es una herramienta también financiera, pero mucho más complicada y especializada. Herramienta de diagnóstico financiero. ¿Qué es lo que pasa con las empresas peruanas? Y ustedes no me lo van a negar que de repente en algún momento lo han practicado. No es para juzgarlos. Pero muchas veces, para poder pagar menos impuestos, llamamos a nuestro amigo el contador y les decimos, por favor, maquíllate estos números, acá cambia esto, esto que el otro. Y así pagamos menos impuestos. Y el problema con esto es que nosotros tenemos una visión errada de nuestra empresa. Pensamos que está bien, pensamos que es saludable, que no hay problema. Y cuando la realidad puede ser muy distinta. Entonces, la manera en que nosotros vamos a asegurarnos que nuestra empresa no muera a los 3 años o al año, como lamentablemente son las estadísticas de muerte empresarial, por llamarlo de alguna manera, en el Perú. Acá en el Perú somos capos empresarios, emprendedores. Creamos empresas que da miedo, pero lamentablemente estas tienen un tiempo de vida muy corto porque no tenemos buenas prácticas financieras. Entonces, lo primero que quiero asegurarles es que la información que ustedes ingresen a esta herramienta es confidencial. Esta herramienta no es que esté relacionada con la SUNAT, no es que los datos que coloquen acá se van a ir para allá. No digo que sea malo o bueno, simplemente que de alguna u otra manera no tiene la finalidad de ser un ente revisor, sino que quiere ayudarlos a que ustedes identifiquen la salud de su empresa. Entonces, cuando se registren e ingresen en esta herramienta, van a colocar un montón de información acerca de temas financieros, en el sentido de cuáles son sus costos variables, cuáles han sido sus ingresos, cuánto han pagado impuestos, etcétera, 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 para que al final, a través de un semáforo fácil de leer, les digan, ¿sabes qué? Tu empresa está con semáforo verde, es saludable. Ojo, tu empresa, sus finanzas están con semáforo amarillo, ámbar, tienes que tener cuidado, o estás en rojo. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a tomar cartas en el asunto y poder solucionar los problemas que encuentren a nivel financiero. Si reconocemos que esta herramienta de repente es un poco complicado de hacer, si ustedes no lo pueden trabajar con su contador y lo hacen a mano, ustedes mismos, mejor dicho, lo pueden hacer también, y si tienen cualquier duda, ahí están los teléfonos, están los contactos de SAE, podemos nosotros apoyarlos para que puedan llenarlo de manera sencilla. ¿Alguna duda con respecto a esa herramienta en digital? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya nos quedan 3 minutos, ¿cierto, Daniel? ¿A las 10:30 culminamos? Es extenderte hasta las 10:40, ¿no? 10:45. Vamos a tratar de terminarlo a tiempo, entre comillas. Esta herramienta, la Ruta Exportadora, o Rutex, mejor dicho, rutex.promperu.gob.pe, es la herramienta digital de la Ruta Exportadora. ¿Qué significa esto? Supongo que ustedes han escuchado de la Ruta Exportadora, ¿cierto? Es el caminito o el programa a través del cual ustedes van a lograr tener las capacidades necesarias para ser exportadores competitivos a nivel mundial. Entonces, ustedes pueden participar como empresa, hacen clic acá, se registran y van a poder acceder a todas las capacitaciones de la Ruta Exportadora, que no solo se dan en Lima, sino también en provincia. Entonces, ya no van a tener que mandar correos, ya no van a tener que llamar acá para decir cuáles son, por favor, las capacitaciones, quiero inscribirme a esta, sino que de manera rápida van a ver cuáles están disponibles y van a poder participar. Y si ustedes tienen amigos o ustedes son personas que conocen de exportaciones, pueden también participar como proveedores, o sea, como profesionales que capaciten a otras empresas. Hacen clic en la parte de abajo, quiero formar parte de la base de proveedores, y también rellenan un pequeño formulario para que ustedes puedan ser tomados en cuenta como capacitadores a otras empresas. Esto es en relación a la Ruta Exportadora, a Rutex. Seguimos con el programa de comercio electrónico. Es un programa que ha salido recientemente este año, en donde, como ven acá, está dirigido a casi todos los sectores, a alimentos, que son agro y pesca, manufactura, vestimenta y decoración y servicios. Les brinda los beneficios de capacitarlos en marketing digital y para que ustedes estén en la capacidad, valga la redundancia, de poder acceder a los principales marketplaces a nivel mundial, tipo Alibaba, etc. Acá tienen historias de éxito también, como por ejemplo el Edmundo Contreras, que artesanía sin Kamaki.
cómo el tema del comercio electrónico le ha servido para llegar a clientes de todo el mundo. Entonces, les invito a navegar por la web, es e-commerce.promperu.gob.pe. El link va a estar en la presentación, no se preocupen. Acá van a poder ver todos los beneficios, los requisitos también importantes, y se van a poder inscribir, ¿vale? Para que puedan postular a este programa. Match. De repente muchos ya conocen Match. Es una plataforma en la cual ustedes pueden participar en los eventos de promoción comercial, llámese ruedas de negocio, misiones comerciales o inclusive ferias también. Entonces, la dinámica de uso es bastante simple. Si ustedes son de repente del sector servicios, hacen clic en servicios y a continuación van a ver cuáles son los próximos eventos en los que pueden participar. Ven acá que son varios. Uno de ellos, si les interesa, por ejemplo, segunda rueda de la industria, hacen clic en el nombre, van a poder ver los detalles, cuáles son los criterios de participación, las fechas, las líneas que participan en este evento, y saliendo nuevamente hacen clic en inscríbete como exportador. Hacen clic ahí y les va a pedir una cuenta, y si no tienen cuenta, crean una cuenta nueva, ¿no? Entonces, llenan ciertos datos, van a tener que llenar información de la empresa, información comercial, para que puedan participar y PromPerú los puede evaluar. Porque, ojo, las empresas, no todos pueden participar de estos eventos, no porque no querramos dar oportunidades, sino que queremos que las empresas que participen en los eventos de promoción comercial estén cualificadas para dar un servicio de calidad a los compradores internacionales. Porque si los compradores pierden confianza en los exportadores peruanos, estamos fritos, por llamarlo de manera coloquial. La confianza es un valor muy difícil de consolidar y muy fácil de perder. No, deben saberlo porque también las relaciones personales es así. Es por eso de que es importante que PromPerú siempre evalúe a todas las empresas que postulan a estos eventos. Seguimos rápidamente con el aula virtual. Esta herramienta es para los exportadores que recién están comenzando. En realidad, para los emprendedores que tienen una idea de negocio de exportación. Acá, de manera fácil, van a poder aprender todo lo básico sobre comercio exterior, ¿vale? Sobre lo que son estudios de mercado, perfiles de producto. Vemos que hay más módulos, un segundo, acá está. Cómo se promociona un producto a través de redes sociales, el contacto comercial, cómo son los trámites de las aduanas, cómo se embarca al exterior, qué es el biocomercio y cómo puedo exportar biocomercio. Unitarización de la carga, gestión de documentos. Lo que me preguntó hace un momento, ¿cómo son los documentos y todo eso, los formatos? Acá va a poder encontrar la información, gestión de documentos, en el aula virtual.promperu.gov.pe. Invitamos que también, si ustedes están comenzando con el mundo de las exportaciones, lo visiten, porque van a encontrar la información y lo importante es que de manera didáctica, no es aburrido. Otra página donde también van a poder encontrar mucha información, pero eso sí ya es de documentos un poco pesados, pero que igual es recomendable que en algún momento la visiten, es InfoCenter. En InfoCenter van a poder encontrar información, ya sea de cualquier sector que requieran, y también enlaces de interés hacia otras bibliotecas a nivel mundial, donde hay información rica sobre comercio exterior. Finalmente, quiero invitarlos también a que visiten la página de PromPerú oficial en YouTube, donde van a encontrar esta presentación y también muchas más, como ven acá en listas de reproducción, van a poder encontrar todo lo que es referente a Perú Service Summit, aula virtual, miércoles exportador de los años pasados inclusive, y es mucha información en video que les va a servir para que ese día que no encuentren ninguna serie interesante en Netflix, ingresen a YouTube, busquen PromPerú Oficial y encuentren información interesante que les va a servir para su negocio. Finalmente, ya para irnos, antes que Daniel me saque los pelos, quiero presentarles un pequeño pantallazo a lo que es el nuevo portal de exportaciones. Actualmente CISEX funge las funciones de portal de exportaciones, pero leyéndoles la mente diría que piensan que CISEX tiene un diseño un poco antiguo, que tiene muchas opciones, que es difícil navegar. Uno de repente ingresa a CISEX y es, ¿dónde comienzo? Es complicado. ¿Se escucha? Sí. Lo reconocemos. Y es por eso que vamos a crear
crear un nuevo portal, estamos creando un nuevo portal, mejor dicho, que vamos a lanzar el próximo año, esperamos en el segundo trimestre del año, que sea no solamente en diseño mucho más fácil de navegar, porque consideramos de que una navegación más fácil es una navegación eficiente. Como dicen, el tiempo es oro. Entonces, vamos a ver que la principal característica es un perfilador, estos tres bloques de acá. Queremos organizar la información y los servicios de acuerdo a los tres tipos de clientes que tenemos. Uno, que es el que quiere exportar. Es el emprendedor que está recién comenzando. Otro público distinto es el exportador que está comenzando, que está dando sus primeros pasos, al cual no podemos perderlo, no podemos soltarlo de la mano, queremos que consolide su internacionalización. Es muy importante. Muchas empresas que comienzan a exportar al año o a los dos años deja de exportar porque no tiene la información de inteligencia comercial, de requisitos necesaria para poder consolidarse. Haciendo clic en esta sección van a poder ver información detallada para este tipo de exportador. Y para los exportadores que ya son expertos, que ya han exportado más de dos veces, que les está yendo bien, esta sección les va a ayudar en algo muy importante que las empresas exportadoras que es diversificación. Simplemente tienen una exportación exitosa de un producto, de un producto hacia un mercado y se quedan ahí. Pero ¿qué pasa si ese mercado se enferma? ¿Qué pasa si hay una crisis comercial? Sus negocios se van. Y bueno, ya saben a dónde, sus negocios van a fracasar, por llamarlo de otra manera. Porque no tienen diversificación de producto ni de mercado. Entonces, para esos exportadores tenemos información especializada haciendo clic en esta sección. Pero también para los que de repente quieran navegar de diferente manera, va a haber un menú superior, como ven ahí, y también un buscador en la parte superior. Estos son los tipos de gráfico que van a poder encontrar, ven, mucho más dinámicos, colores, fáciles de leer, más interesantes. Van a poder acceder a las cápsulas de aprendizaje. Cada sector, como ven acá, vestimenta y decoración, de repente no se ve, cada sector va a tener su propia sección para que ustedes no pierdan tiempo navegando, sino el tiempo que utilicen para navegar sea en verdad valorado. Y finalmente, vamos a tener una versión digital, móvil, que como ven, se va a adaptar fácilmente a los dispositivos para que ustedes, inclusive acá, si de repente mi charla no ha sido lo suficientemente interesante, van a poder estar navegando tranquilamente y encontrando la información. Así que esto es lo que se destina el próximo año. Queremos decirles que si ustedes tienen algún comentario a las plataformas y herramientas que he presentado y en sí las que lancemos acá a futuro, por favor, sus observaciones tienen que hacérnosla llegar, porque la única manera que podamos mejorar en nuestros servicios es obteniendo su feedback, sus comentarios, ya sea por correo a SAE o en redes sociales, toda esa información va a llegar a nosotros para poder seguir creando productos y servicios de calidad para ustedes. No hay producto perfecto, la mejora tiene que ser continua. Esa es la última reflexión que tengo al respecto. Es mi correo, ahí está, avega@promperu. Está mal escrito, disculpen. Es promperu.gob.pe. Eso lo voy a corregir al final. Y bueno, si tienen alguna pregunta, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Muy interesante la exposición, pero gracias. Yo pienso de que el tiempo fue insuficiente. Esto es casi como un curso y podría ser dado en unos 3 o 4 sesiones, ¿no? Claro. Para lograr un buen entendimiento, ¿no? Porque es muy útil. Pero sobre todas las herramientas que ustedes han visto, muchas gracias por sus palabras. De todas las herramientas que han visto, si les interesa alguna en particular, pónganlo en la encuesta que han recibido para que nosotros veamos que hay interés sobre esto para crear un curso, una capacitación, de manera, no sé, nos tiramos unas 3 horas hablando sobre una herramienta, el paso a paso, inclusive con ejemplos de sus propios productos. Los invito a llenar la encuesta, por favor. Dígame. Puedes mirar el ranking, por ejemplo, de empresas que han exportado determinado producto, solamente se puede ver como que pantallazos, más no es exportable. En algunos casos, un exportable, por ejemplo, un Excel como para analizar la información, para hacer algunos cuadros que nos permitan de pronto depurar la info que sí nos sirva, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es que esa información se puede solicitar, alguna información que básicamente se requiera para poderla exportar o nos la pueden pasar en Excel. ¿Eso es posible?
es una de las limitaciones que tenemos en la plataforma actual, que no es exportable. Te doy dos opciones. Uno, que a través de LATE, eso sí lo puedes exportar al final. Al final de todo el proceso, descargas un PDF donde están todos los gráficos. Pero si tú quieres información un poco más a detalle de lo que CISEX da en alguno de sus gráficos, o sus tablas, mejor dicho, no hay un servicio en sí de exportación de data, pero si tienes alguna consulta en particular y me escribes al correo, yo te podría ayudar. Y en general, si ustedes en algún momento tienen necesidad de información estadística que con la cual nosotros contamos, inclusive, Daniel, corrígeme si me equivoco, podrían preguntar a SAE, y SAE se va a encargar de hacer esa solicitud al área encargada para que le faciliten ese Excel. Lo que sí, soy sincero en esto, les vamos a facilitar la información, más no el análisis. Porque, claro, o sea, nosotros trabajamos análisis, pero eso ya colgado en el CISEX, por ejemplo, en inteligencia comercial, claro, o en algunas secciones. Análisis particulares nos gustaría hacer, pero imagínate que todos los exportadores nos pidan eso, no tendríamos el tiempo ni el personal, ¿no? Pero sí te podemos dar la data para que tú la analices. Así correcto. Es. Muchas gracias. De nada.